he descubierto otra estructura de carácter sagrado. Se trata de una estructura perimetrada con grandes piedras, una estructura de planta cuadrangular, y en el centro de la estructura se halla el altar. Este elemento representa el altar, altares rupestres de orden orgánico. ¿Y hacia dónde está orientado el altar? ¿Qué campo visual domina el altar? El mar Mediterráneo. Culto al agua, culto a la diosa madre. Y no se trata de ninguna casualidad, no se trata de derrumbes, no se trata de meteorización. Aquí de lo que se trata es de una obra de origen antrópico, y concretamente se trata de arquitectura sagrada, arquitectura de tierra y piedra. Aquí lo tenéis. Este es el altar, la pileta y la vertedera. Observad la disposición preeminente, notoria, que tiene el altar en relación a la estructura, en el centro. Se trata de perímetros simbólicos, de barreras simbólicas que delimitan espacios sagrados. Y aquí tenemos este elemento que cierra la cara que mira hacia el mar. Se trata de diferentes espacios sagrados. Aquí tenemos otro altar rupestre, lo vamos a mostrar. Y se trata de un gran conjunto de altares. Otro altar rupestre, con su pileta, que aún retiene agua de lluvia. El agua de lluvia tiene una relación directa con estos altares, porque se trataba de altares que propiciaban las lluvias. Este altar debe de pesar aproximadamente unas 15 toneladas, por lo que estamos hablando de megalitismo, el fenómeno megalítico presente en la montaña de Montjuïc. Este es el altar central. Observad la canaleta y el campo visual que domina, el agua, el mar Mediterráneo. Observad cómo está completamente perimetrado. Este elemento cierra la cara anterior. Como podéis apreciar, se trata de un monumento megalítico. Observa la disposición de todas las piedras. Están cerrando un espacio sagrado. En este caso se trata de un ara simple, un altar. Y otro altar. La pileta aún retiene agua de lluvia y la orientación. Culto al agua, culto a la diosa madre. Otra perspectiva del monumento megalítico. Impresionante que puedan haber sobrevivido estos vestigios en la Barcelona del siglo XXI. Esta es la cara posterior del monumento megalítico. Observad cómo todo es artificial. Se trata de un gran túmulo. Todo artificial. Se trata de un gran conjunto de cazoletas. Por lo tanto, las rocas están sacralizadas. Se trata de rocas sagradas. Y a su vez se trata de un contrafuerte asociado a estos elementos. Esto es un contrafuerte. Y allí tenemos otro contrafuerte. El contrafuerte de la calzada prehistórica que nos ha permitido acceder a este complejo megalítico. Observad atentamente. Eso es arquitectura prehistórica. ¿Cómo combinan piedras pequeñas, medianas y grandes? Observad esa estructura. Artificial, por supuesto. Se trata de grabados rupestres, otro conjunto de cazoletas. Y repito que no se trata de meteorización, no se trata de erosión. Se trata de grabados rupestres.
elementos de carácter litúrgico que interactúan con el agua de lluvia. Yo creo que estas entidades observacionales deben de dejar muy claro que existe una mano inteligente. Observad. Observad el encaje entre este basamento y el megalito. Observad. ¿Existe una mano inteligente o se trata de casualidades de la naturaleza? Todo es artificial. Todo, absolutamente todo. Toda la vertiente está antropizada desde época prehistórica. Otro monumento megalítico. Esto es arquitectura y no se trata de casualidades de la naturaleza. Se trata de un simple caos de rocas o se trata de otro monumento megalítico. Yo lo tengo claro. Se trata de vestigios de época prehistórica. Observad los puntos de apoyo. Se trata de altares. Altares. Arte prehistórico. Observad. Se trata de arte prehistórico. Asociado a este contexto. Por lo que se trata de un contexto eminentemente sagrado. ¿Quién lo puede dudar a estas alturas? Después de todo lo que hemos descubierto y documentado. Taludes artificiales. Observad esta alineación. 1, 2, 3, 4 y 5 megalitos. ¿Esto es un derrumbe? ¿O se trata de megalitismo? Pregunto. ¿De qué se trata? ¿De un derrumbe, de meteorización o de megalitismo? Taludes artificiales. Taludes megalíticos. Todo artificial, absolutamente todo. Allí tenemos el curso de la calzada prehistórica, flanqueada por taludes monumentales. Y otra vista de la alineación. Y aquí también encontramos otra alineación asociada a este talud. Por lo que parece ser que también cumplen la función de contrafuerte. Una cazoleta perfecta, con caracoles. El curso de la calzada prehistórica y el talud megalítico. Estos vestigios se han salvado de la destrucción o del capricho de cualquier político de turno debido a que se hayan localizado sobre una pendiente brutal. Entonces, claro, entrar aquí supone invertir mucho dinero en carreteras. Tú no puedes entrar aquí con un camión. Es por ello que estos vestigios, hasta el presente momento, se están salvando de la destrucción aquí, en la vertiente de Montjuïc. Todos estos descubrimientos que estoy realizando aquí, en la vertiente de Montjuïc, demuestran que Montjuïc es la montaña sagrada de Barcelona desde la noche de los tiempos. Y esta es la evidencia. Monumentos megalíticos. Aunque las autoridades culturales de Barcelona no se hayan enterado absolutamente de nada, esta es la realidad. Tenemos un gran conjunto de monumentos megalíticos en la vertiente de Montjuïc.